¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Residencia Casa Blanca y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? Bien, cada vez más encantada en esta residencia. Ya es como mía. Aparte es hermosa, qué lugar, qué salón que tiene. Si tiene que hacer una fiesta, Residencia Casa Blanca. Ni hablar, como nosotros, Sección Bermú. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Hoy vamos a hablar del PRO. Ajá. ¿Cómo va a funcionar el PRO en Quilmes con Sonia Casiza? Es una dirigente del PRO y una buena combinación. El concejal Nuncio Miguel, vecinalista. Vamos a ver de qué se trata esta conjunción entre el vecinalismo y el PRO. Muchísimas preguntas para hacer entonces. Muy interesante. Bueno, vamos a recorrer entonces Residencia Casablanca y enseguida regresamos con nuestros invitados. Casa Blanca, residencia para eventos, un lugar ideal para su próxima celebración. Cumpleaños de 15, casamientos, bar mitzvah, fiestas de cumpleaños, aniversarios, eventos empresariales y todo aquello que deseen festejar. Excelente gastronomía, música e iluminación con una ambientación acorde y una atención esmerada le harán vivir momentos únicos e inolvidables. Yapeyú 479 Bernal, teléfono 4-252-1160. Visite nuestra web www.fiestascasablanca.com.ar. Casa Blanca, el lugar ideal para su próxima celebración. Bueno, qué maravilla siempre el recorrido por esta impresionante Casa Blanca. Hermoso lugar, película. Hermoso lugar. Como anunciamos entonces, tenemos dos invitados de lujo. Sonia Casiza, ella es la referente de docentes PRO en el distrito de Quilmes. Y aparte te cuento, Dardo, que es rescatista animal, autora de la ordenanza quilmeña referente a la tracción a sangre. Sí, que no se cumple, pero lo vamos a hablar después. Y Nuncio Miguel, concejal por Unión por Quilmes, así que de esta mesa va a salir realmente un programón. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Con cerveza artesanal de quién? De Leo Acosta. Bienvenidos a la mesa de Gracias. Sección Bermú, para ustedes también. Y un catering. Un catering especial de Confitería Odone. Realmente, si tenés una reunión, Confitería Odone. No saben lo que se pierde. Espectacular. Bueno. Vamos a ir rapidito a las preguntas. Y esta pregunta va para Anuncio. Escúchame, ¿qué Unión por Quilmes? Vos sos referente de Unión por Quilmes, partido vecinalista de acá del distrito. ¿Qué nos identifica con el PRO? Mira, Dardo, en realidad lo que nos identifica, lo que nosotros decidimos llevar a cabo es un proyecto que trascienda a las personas, que lo que queríamos era recuperar la institución en los casos que funciona mal. Nosotros tomamos del PRO ese concepto, nos sentimos de alguna manera tentados a formalizar acuerdos con el PRO, porque lo que se descubre a lo largo del tiempo es que se trasciende el liderazgo y se pasa a un concepto de proyecto, que se traduce en una gestión. Entonces, cuando vos le preguntás a la gente del gobierno de la ciudad, hablan de Macri, pero hablan de gestión. Entonces, coincidimos en que tenemos que tener un proyecto, que en Quilmes es Unión por Quilmes, donde prescindamos el día de mañana de sus dirigentes y que quede el concepto firmemente de recuperar las instituciones, de simplificar la política y de autonomía municipal. El PRO nos respeta esa autonomía. Yo no tengo que ser del PRO para ser candidato en un frente electoral. Conservo la autonomía. Entonces, por esos puntos que tenemos en común, podemos hoy hablar de un preacuerdo electoral. Yo entonces le preguntaría a Sonia, ¿cuál es el consenso, lo que los une, el descubrimiento que han hecho en que Nuncio podría representar las ideas del PRO? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos. María Eugenia Vidal estuvo ayer inaugurando la vicejefa de gobierno, estuvo ayer inaugurando nuestra segunda casa de docentes PRO. Ajá. Lo dijo, fue muy claro. Nuncio encuentra todo lo que él dijo, el consenso, la gestión. Creemos que realmente
es la persona que puede llevar a Quilmes a mostrar el mismo trabajo y el mismo esfuerzo que Mauricio Macri realizó en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Es una persona que se ocupa del vecino, que es una persona que es un profesional, que es honesto, que está mostrando a claras que no está poniendo palos en la rueda, sino que está mostrando a esta intendencia qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Quiere decir que están trabajando conjuntos en Quilmes? Sí, yo creo que sí, que estamos trabajando. ¿Se podría afirmar eso? Sí, sí. Está bien. Sí, sí. ¿Primicia? No, sí, bueno. Sí, sí, mira, casualmente ayer estuvimos hablando con parte del equipo de Sonia de lo que es el bullying. Ellos abarcan la casa que se inauguró ayer, es Casa de Docentes Pro. Claro, lo que sí, es la problemática, ¿cuál es la función de esa, Ella casa? Te lo va a explicar ella, sí, mejor que yo, pero sí. Te adelanto que ya coincidimos en un montón de cosas con respecto al bullying, que sí. Es uno de los temas que hoy por hoy, obligadamente tener abordado. Un tema muy triste, sí. Sonia, María Eugenia Vidal está lanzándose entonces con la llegada de ayer a Quilmes, en sí, la provincia sí, de Buenos sí. Aires. María Eugenia Vidal es nuestra candidata a gobernadora. Por Mauricio Macri, por el PRO, está trabajando, ella es jefa de gobierno y trabajó toda la gestión con Mauricio desde 2007. ¿Única candidata va a ser ella? Esa hoy es nuestra candidata a gobernadora y la candidata que propone Mauricio. Está caminando junto con la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando en conjunto con esta cosa faraónica y este trabajo arduo que es... Instalarse en la provincia, difícil. Ella es una persona que camina muchísimo, que tiene una sensibilidad para poder ver las necesidades de la provincia, qué es lo que se necesita, ¿no? Ella ayer hablaba incluso de este tema, de que hay pocos políticos que trabajan la problemática bonaerense con la sensibilidad sí. Como hay que tratarla. Estamos mal. Nuncio, yo quería preguntarte con respecto al Consejo Deliberante, ¿cómo está funcionando actualmente? O sea, ¿hay consenso? ¿Están votando? Hay consenso en algunas. Sí, mira, hay consenso en algunos temas, en otros no. Ajá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ayer hubo un tema que se trajo a debate, que es a través de una minuta de comunicación, en cuanto a respaldar todo aquello que vaya a ser la presidenta en el marco del fallo denominado fallo Fondos Buitres. Y yo me puse fervientemente a eso, porque consideraba que era una manifestación política dentro de algo que es institucional y que tampoco nos compete. Por normativa constitucional, nosotros estamos vedados a hacer ese tipo de manifestaciones. ¿Cuántos concejales votaron en contra? De los presentes, todos menos yo. Perdóname, en contra, el único que voté en contra fui yo. ¿Y estaban todos los 24? Sí, había radicales, del Frente Renovador. ¿Y ellos apoyaban? Quizá no hayan entendido qué era lo que se estaba... Claro. A mí me llama la atención porque cuando yo fundo el voto negativo, explico por qué votaba de forma negativa. Bueno, ¿cuál es la postura, ¿no? La postura es que no puedo dar un respaldo político a eso. Y que en definitiva eso, que surgía a través de una minuta de comunicación, es meramente un respaldo político. No tiene contenido institucional. Un informe económico ni jurídico del tema como para tomar... O sea, yo hice la salida más allá de las apreciaciones que uno puede tener, sí, tanto políticas como jurídicas, no es el marco competente para sacar una adhesión. Encima una adhesión indiscriminada a todo aquello que vaya a ser. Ahora, usted siempre, por ejemplo, no ha votado en contra del oficialismo. No, algunas cosas en no. En el caso, por ejemplo, de Defensor del Pueblo, votó a favor, o sea... No, yo... Hubo tres posturas. Ajá. Nosotros votamos por un abogado de la matrícula que ejerce la profesión y que no tiene vinculaciones políticas más allá de participar en el vecinalismo. ¿Era el candidato de ustedes? Sí. Ese candidato quedó afuera y en la compulsa quedaron los dos más votados. Ajá. De los dos más votados quedó Luis Brati, hoy designado defensor, sí. Y Foresi. Sí. Foresi con 5 votos y Brati con 11. Candidato de Gursi y Foresi. 11 votos. Exactamente. Sí. De las diferentes exposiciones, de alguna manera se avaló que el candidato podía llegar a ser militante político, incluso militante de la misma fuerza política que gobierna. Ajá. De la misma exposición de Gursi. Con lo cual, la crítica a que él milite dentro del oficialismo estaba por algunos aceptada. 13 votos. En mi caso, yo quedo en la disyuntiva, así que hago. Trabo, porque no se puede recurrir a otros candidatos. Tenés que definirlos entre esos. Es como la cuestión de la designación del Papa. Sí, sí. Se sigue juntando indefinidamente hasta que se decide entre esos dos. Entonces, estaba en mi cabeza trabar la designación del defensor. El otro concejal que había votado a favor de nuestra postura también se inclina por Brati, por Luis, y yo lo que dejo expuesto es que tenemos que tener una lupa más aguda en su conducta y que él tiene que dejar obligadamente de militar para
pasar a representar los intereses del vecino. Dice el protocolo del defensor del pueblo. Claro. ¿No? O sea, esa no fue puede mi ser posición. Política. ¿Es cuestionable? Puede ser. Yo lo que digo, Dardo, es que a mí se me pone entre blanco y negro y que era o trababa la cuestión institucional o la destrababa. Yo decidí por destrabarla. Si Bratti funciona mal, tendré un grado de responsabilidad similar a todos aquellos que lo votamos. Claro. Bueno, vamos a ir a un cortecito comercial. Pequeño. Y enseguida vamos a regresar y seguimos charlando. Adelante, señor director. Confitería Odone. Desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales. Confitería Odone, una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes, teléfono 4-254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Confitería Odone, excelencia para sus reuniones. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. El municipio de Quilmes continúa trabajando para mejorar la seguridad. Estamos incorporando 220 cámaras de seguridad en puntos claves de la ciudad y construimos un centro de monitoreo que funciona todos los días, las 24 horas. Instalamos alarmas comunitarias en Don Bosco, Quilmes Oeste y Bernal. Colocamos más de 1.000 columnas de alumbrado en diferentes barrios, calles y avenidas. Sumamos 10 patrullas urbanas de seguridad ciudadana y 10 patrulleros para la policía de la provincia de Buenos Aires. El municipio además aporta arreglo mecánico y 15.000 litros mensuales de combustible para los móviles policiales. Ante una emergencia, llame al 911 o al 147 desde un teléfono fijo. Entre todos, podemos hacer una ciudad más segura. Municipio de Quilmes. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA, Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, Secretario General. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Maravilloso el primer bloque, estamos a full con esta mesa con Sonia Escasicia, la conocimos recién, referentes de Docente Pro, Rescatista Animal, y el doctor Nuncio Miguel, concejal de Unión por Quilmes. La verdad, una mesa fantástica hablando de gestión.
de por qué es este consenso. Tu apellido es Cassisi. 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 Italiano. Italiano. ¿De qué parte? ¿De Sicilia? Norte? Sicilia. Ah, sur. Sí. Sicilia, ojo. Hay que portarse bien entonces. Y le llegó el momento de la vendetta. La vendetta. Cassisi. Cuidado. Te quiero preguntar, porque sé que vos trabajás mucho con el tema de los animales, y el PRO presentó algo que vos trabajaste muchísimo en el Consejo Deliberante, que fue el tema de traición a sangre, la prohibición de traición a sangre en Quilmes. ¿Qué pasó con eso? Contame un poquito. Sí, ante todo te quiero decir que mi trabajo en política es justamente por esto. Yo me meto en política por el tema de los animales. Ajá. Que es, yo, aparte de ir atrás del PRO y creer en la gestión de Mauricio, creo realmente que hay que involucrarse, porque esto se tiene que cambiar de raíz y con leyes. Hoy la ley de maltrato animal son 7 artículos de los que no abarca la problemática real. Y que en estos 10 años el maltrato animal se ha demostrado la violencia que hay en nuestra sociedad con los animales, realmente demasiado. ¿Y en el caso específico de la ordenanza son, bueno, es un proyecto que puedo llevar a cabo, era mi trabajo, y hicimos 200 artículos. Esto se hizo en consenso con el proteccionismo. Lo primero que yo hice fue llamar al proteccionismo de Quilmes. Ajá. Los medios de internet te van haciendo conocer trabajos que antes ninguna nos conocíamos entre nosotras. ¿Hay mucha gente que trabaja en eso en Quilmes? Sí, en Quilmes es tremendo y realmente no tienen apoyo de ningún tipo. De ningún tipo. Y como te decía, cada vez son más difíciles los casos. Claro. Es voluntariado, es amor a los animales. Sí, y, sí. Y aparte de los animales, no es solamente los animales. Acá, el tema de los carros específico, por ejemplo, que es la eliminación de tracción a sangre, arriba de los carros hay chicos viviendo la basura. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender que no son ahí los animalitos, no. No solamente. Los animales, claro, no solamente. Pero tenemos un país que tiene una superpoblación de chicos trabajando en la basura, trabajando en planes. Arriba de los carros se han secuestrado, dicho por el mismo funcionario de Fiscalización Equina, Félix, drogas adentro de los carros. Se han hablado de fiscalización, en realidad no hay caballos fiscalizados. Lo que pasa si le sacan el carro a alguien que trabaja con la basura, le quitan su medio de vida también. No, esto es una decisión política. La basura es un gran negocio. Hemos tenido intendentes que se han hecho millonarios con la basura. Sí. El acopio, la basura, el vivir de la basura, el vivir de la ignorancia. No dar educación a los chicos. ¿Y qué decía la ordenanza esa que presentó el PRO? La ordenanza es abarcativa, porque, a ver, yo sabía del VAMOS que esta ordenanza no era viable de cumplir porque es un proyecto. Esto se tiene que cambiar con un proyecto, sí. Que esperemos que Darío, cuando sea intendente, lo pueda llevar a cabo. Quizás antes. Ojalá, yo no creo en esta intendencia. Ya estoy convencida, segura. Perdón. ¿Va a ser candidato del PRO en Quilmes? Y yo creo que sí, que va a ser nuestro candidato. Continúa entonces, quería saber. Bueno, y el tema de esta ordenanza puntualmente es un proyecto que abarca toda la problemática animal. La tenencia responsable, yo doy charlas en los colegios sobre tenencia responsable, sobre lo que es el maltrato. El maltratador social comienza maltratando animales. Eso es lo que no se sabe, ¿eh? Qué importante. Por eso en Estados Unidos las penas son tremendas, porque no por sí el maltrato animal, sino porque el maltratador comienza ahí. Disculpame, pero te llevo de nuevo. ¿Qué pasó con lo que se presentó? Bueno, lo que se presentó fue muy difícil, no fue apoyada. Se presentó obviamente por los concejales del PRO. No se defendió mucho en este sector. ¿Cuánto hace que se presentó eso? Se presentó hace 2 años atrás, después de un año de trabajo. No sé después cuándo se podría presentar de nuevo. Esta ordenanza no quedó acá, la tienen otros partidos también. Esta ordenanza participó de una película que se llama Horses, que la hizo la cineasta Juliana Rodríguez. Esta ordenanza fue tomada también como una ordenanza modelo. No hay muchos políticos. Muy interesante. Claro, no hay muchos políticos que trabajen este tema. ¿Usted la conoce? Es un tema para un programa. Sí, yo la leí en su oportunidad cuando. Y de eso se trata de la gestión, lo hablamos en el corte. La gestión se mejora yendo a buscar a la gente que sabe. Vos tenés tu equipo. Claro. O se capacita o le das espacio a la gente que sabe. Claro. En este caso, en esta área, vos necesitás gente que sea sensible con la problemática. No solo técnicamente apta, sino que sea sensible, que lo sienta de verdad. Porque vos en el área arquitectónica, urbanística, podés tener un técnico. Que puede ser pero pecho frío, que sabe, para que se entienda. Tema, pero en esto vos necesitas que tengan la camiseta, porque si no las cosas no salen bien. Claro. Que tengan la pasión que está demostrando Sonia, que su equipo tiene. En relación a ese proyecto y al tema de los carros, primero dos cosas. ¿Qué pensás en relación a la municipalización de la recolección de residuos? ¿Y cómo ensamblarías en un proyecto futuro el rescate de esta gente que trabaja? A mí me tocó el final de la decadencia de lo que fue, de la historia de lo que fue el régimen de basura privatizada, si se quiere. Sí.
Yo voté por la municipalización porque consideraba que en este contexto era lo que le correspondía votar a un concejal que estaba en mi lugar. Porque estaba desgastada la relación con la empresa, había un descreimiento total de parte del vecino y en esta situación correspondía municipalizar. Y así yo lo voté, porque consideraba que era el fin de una gestión privatizada. Y mala. Ahora, no puede tener excusa el Ejecutivo en decir, bueno, ahora tomamos la basura. No, ellos fueron responsables en el control de esa empresa que se les dio el contrato. Entonces la responsabilidad no nace ahora, la tuvieron durante toda la vigencia del contrato, que el contrato lo firmó Villordo. Entonces que los concejales no entraron al recinto porque esto viene continuado, no sé si hay un negocio o no, pero sí que hay una connivencia en cuanto a la imprudencia que se viene arrastrando en la fiscalización de estas empresas. Pero se pudo superar, ahora en la etapa hoy que estamos. Claro. Estamos en un cero de largada porque estamos hablando de otro régimen de servicio. Hay otros municipios que tienen el contrato con estas empresas y están de acuerdo los vecinos y de hecho siguen prestando servicio a estas empresas, esta empresa. Creo en eso, en la municipalización, y me parece que lo que hay que hacer con respecto a los carros es tratar de absorber previa capacitación a estas personas que viven de esta manera, ¿no? Que viven vinculados a la basura. Incorporarlos en una etapa que es de capacitación, incorporarlos a la empresa prestataria de servicio, si es privatizado. Y en el caso del municipio, es más fácil. La absorbe el municipio. Sí, sería mucho más fácil. Pero por supuesto. O sea, similar sería el caso del estacionamiento medido. ¿Ahí presentaste algún proyecto? No. Hay muchas discusiones porque eso considero que tiene que ir del marco de una reparación integral de lo que es el tránsito en Quilmes. Entonces, se está analizando el tema del estacionamiento medido. Eso es un gran problema que hay en Quilmes. Vos tenés que ver qué hacer con los trapitos. Muy difícil. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, hoy todos se quejan y todos son hipócritas y dicen, no, la verdad que hay que dejarlos porque es un medio de vida. Pero si vos preguntas fuera de cámara, ¿qué piensa el vecino con respecto al trapito? Te van a decir que no quieren que esté el trapito en la calle. Claro. Que desconfían, que hay robos en las casas y los vinculan a esta gente. Entonces, tenés que tener un rol social. De coches. Pero sin desconocer lo que está sintiendo el vecino. ¿Por qué lo dirás? O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, démosle asistencia. ¿Y cuál pero es la controlemos, discusión? Controlémoslos. ¿No se puede hoy presentar un proyecto? ¿Qué piensa el oficialismo? ¿O para organizarlos, para ponerlos? No, de parte del oficialismo no hay proyecto alguno en este contexto. Porque, ¿no les interesa? No, porque es una política que llevan a cabo, que es la política receptiva, los asentamientos van de la mano, o sea, tiene todo que ver con esto. Pero entonces, podría, o sea, que además sería algo como para financiar algún hospital, algunas escuelas. ¿Qué sé yo? ¿Se podría hacer lo mismo que con los carros, tomar a esa gente que no tiene trabajo. Por eso te decía, Aide. Si me permitís, esto es una decisión política y no es un tema de gestión. Los chicos tienen que estar en la escuela estudiando y los padres tienen que estar trabajando, insertados en el mercado laboral. Esto es así. Sí. No hay tanta vuelta. Se puede poner plantas recicladoras porque hay que reciclar, porque hay que tener una conciencia. La gente también tiene que tener conciencia de dividir. Somos todos responsables. Todos somos responsables, pero quienes nos gobiernan, quienes nos manejan, tienen que tomar políticas reales. Los animales tienen que ser respetados en su lugar. No están para el maltrato, no están para el trabajo. Y los chicos, sobre todo, tienen que estar estudiando. No puede haber bebés arriba de un carro con temperaturas como esta. Algo está fallando. Esta ordenanza no se cumplió. El intendente sacó una ordenanza realmente que no tiene... Hubo una ordenanza hace poco. Tenés que tener... Debido a esta ordenanza... El año pasado. Que había esta ordenanza los carros. Y todo lo que se armó dentro del Consejo Deliberante y con respecto a este movimiento... el intendente decide sacar una ordenanza. La primera vez, por lo menos, logramos que esté en la agenda del intendente, que no es menor. ¿Y de qué nos sirve esa ordenanza? Nada, porque él no la cumple. De hecho, gente de su mismo entorno hace que esta ordenanza se considere ilegal. Y bueno, es un tema. Nosotros vamos a tratar, junto con un grupo de abogados, de ver cómo podemos solucionar también este tema. Porque la ordenanza se aprobó, pero no se cumple. Bueno, estamos llegando al final del programa. Pero entonces yo quiero quedarme con una frase que quedó bastante clara, creo, ¿no? Nuncio Miguel, ¿va a ser candidato a intendente por el PRO? ¿Sin dejar de ser Unión por Quilmes? No, por supuesto. Aparentemente sí. Bueno.
Y otro día me gustaría hablar de la gestión de Mauricio en docentes. Sí. La vamos a invitar nuevamente. Y hablar del tema y del tema del animal también, que Disculpame, es tan importante. Que no. Un obsequio de O'Done, ¿eh? Bueno. Gracias. Si los alfajores, como decimos nosotros, si los alfajores de Mar del Plata no son buenos, los de Mar del Plata son buenos, estos son 10 veces mejores. Y de verdad, vayan a comprar alfajores a O'Done. Y los venden también sueltos, ¿eh? Y son quilmeños. Bueno, y muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes les decimos que el próximo jueves 21:30, sección Bermud.